Saludos desde el pabellón Guillermo Molina, bienvenidos al Fútbol Sala en Radio Televisión Ceuta en la Pública. Les vamos a contar esta nueva jornada en el grupo quinto de la segunda división B de Fútbol Sala, este partido que van a disputar en la jornada ya 25ª del campeonato, la Unión África Ceutí y el Cerro Reyes de Badajoz. Un partido sin duda muy interesante, aunque hay muy poco público aquí en el pabellón hasta el momento, teniendo en cuenta que el Ceutí ya poco se juega esta temporada y sobre todo que comienzan las vacaciones de Semana Santa y son muchos los ceutíes que ya están disfrutando de ellas fuera de la ciudad. Lo cierto es que una entrada muy floja para presenciar este encuentro que van a disputar los blanquinegros y los pacenses después de una semana de descanso, una jornada de obligado parón porque se disputaba la Copa de España de Fútbol Sala y no hubo liga ni en segunda división B, bueno, ni en primera ni en segunda, ni tampoco en segunda B ni tercera. Tampoco jugó el filial de la Unión África Ceutí, que también reaparece este fin de semana. Solo jugaron los juveniles, que vuelven a competir también este fin de semana. Y hoy vamos a ver un partido, ya digo, muy interesante entre estos dos equipos. Un partido que podría haber sido mucho más interesante si el Ceutí hubiese respondido a las expectativas y estuviese luchando, como todos esperábamos en estos momentos, por el título de liga. Pero hace ya varias jornadas que quedó muy lejos de ese objetivo el equipo blanquinegro, por tanto esos tintes de final, de posible final que pudiera haber tenido este choque, pues no los tiene. Aunque sí para el Cerro Reyes, que a pesar de haber sufrido varias bajas en su plantilla, incluida la de su entrenador, está todavía con opciones de quedar campeón, de luchar por tanto por el título de liga. Vamos a ir confirmando las alineaciones en un partido en el que el Ceutí reaparece en casa después de haber ganado fuera en la cancha del Infantes por 1-2 y antes había ganado en casa por 5-2 a Elegido. Por tanto, dos victorias seguidas lleva el equipo blanquinegro, que es quinto con 39 puntos. Los dos equipos que se han quedado con las plantillas muy, muy cortas. Prueba evidente es que el Cerro Reyes ha venido a este partido en nuestra ciudad con tan solo 6 jugadores. Se queda solo uno en el banquillo, con un solo portero. No viene el entrenador, que ahora es el segundo entrenador. Después les comentaremos las bajas que sufría el equipo extremeño, que han dejado tan reducida de efectivos su plantilla cuando el choque va a comenzar. Y vamos a ir confirmando las alineaciones por parte de la Unión África Ceutí. Van a jugar de inicio, cuando ya arranca el partido, Jaime en la portería con Ismael, Sufi, Dani Aranda y Chito. En el banquillo se quedan Dani Cabezón, Nono, Antoine, Hatting. Y ya está, porque hay 8 jugadores en el bando caballa. Hay 9 jugadores, quiero decir, en el bando caballa para este partido. Así que 4 en el banquillo más el quinteto que les hemos comentado: Dani Cabezón, Nono, Antoine y Hatting, los 4 que se han quedado en el banquillo en este comienzo de partido. Y nos queda por confirmar uno de los jugadores del quinteto inicial del Cerro Reyes, que ya lo tenemos: Miguel, el número 13, es el único portero que ha viajado. Y están en el quinteto además Borja, Samuel, Sergio y Nene. Y Robert, el único que se ha quedado en el banquillo con el delegado de equipo, que es Bernardo Escobar, que es el que va a hacer las veces también de entrenador en este partido ante la Unión África Ceutí, porque el segundo entrenador, que es Alfonso Pavón, no ha podido viajar. Está con la selección extremeña Benjamín de Fútbol Sala en el Campeonato de España, donde también participa la selección de Ceuta, que perdió con claridad ante Cataluña y Madrid y ha ganado su último partido ante Melilla, ya en la fase de consolación, pero al menos ha conseguido ganar un partido por 8-4 ante Melilla la selección de Ceuta. Y ese segundo entrenador del Cerro Reyes, como decimos, Alfonso Pavón, que no ha viajado. Y el titular, David Serrano, que hace ya unas cuantas semanas que se marchó del equipo por motivos económicos, por la crisis institucional que se vivía en el Cerro Reyes. También se fueron jugadores muy importantes como Aarón, Juanillo, que se fue al Virgili de Cádiz. El portero Carlos también se marchó. En fin, con 6 jugadores afrontando este partido ante el Ceutí, en el que estamos ya camino del minuto 2 de la primera parte con el empate a 0 en el marcador. Un partido que arbitran
los colegiados gaditanos Cristian López Muñoz y Rubén Andrade Machado. Atacando el Ceutí, Ismael. Balón para Chito, Chito con Dani Aranda. Dani para Sufi. Sufi atrás para Chito. Se perfilaba buscando el disparo, ha tocado. Al final el último, el jugador del Ceutí. Y vamos a saludar ya a nuestro comentarista técnico, a Manolo Casas. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, el partido que, lo decía yo al principio, se podía haber presentado como una auténtica final a estas alturas de campeonato entre dos aspirantes al título de Liga. Lo que pasa es que nos ha fallado el Ceutí desde hace ya bastantes semanas y el único que sigue aspirando es el Cerro Reyes, a pesar de todos los problemas que ha tenido el club. Sí, quizás sea también por el colchón, ¿no?, que ha tenido al inicio de temporada, que bueno, tenía casi la misma plantilla que el año pasado en la cual quedó campeón. Y sí es verdad que después de todos los jugadores que se le han marchado del equipo, bueno, pues ha estado perdiendo puntos, se ha dejado el estar el primero en la clasificación, ya está a 4 puntos del Jerez. Es decir, que yo creo que, bueno, en principio este partido, si tú lo ves al inicio de temporada, ves que con lo que queda de temporada, con los pocos partidos que quedan, se preveía, ¿no?, que hubiese sido uno de los partidos más importantes e interesantes de la temporada. Sin embargo, tanto por uno como por otro, al final, bueno, es un partido más deslucido, es un partido en el cual, bueno, ninguno de los dos juega nada. Yo creo que el Cerro Reyes tampoco está en la disposición de poder aspirar al primer puesto. Yo creo, bueno, que ahora te contaré lo que me ha dicho el delegado antes del partido, porque ahí hay una posibilidad de que el Cerro Reyes se integrase en el Club Deportivo Badajoz, en el club histórico de fútbol de la ciudad, que fuese la sección de fútbol sala. Y ojo, que eso abre una puerta ya a la esperanza que evidentemente no existía. Sí, pero quizás no sea para este año, quizás sea para el año que viene, ¿no? No creo que para este año ellos, el objetivo puede ser ahora mismo el poder optar a esa primera plaza para intentar acceder al ascenso de categoría. Pero a tiro la tienen, ¿eh?, porque están a 4, pero con un partido menos, con el Infantes, que fue suspendido en su momento por el mal tiempo. Aquel partido que se va a jugar, según también nos han confirmado los expedicionarios del Cerro Reyes, el 14 de abril, o sea, se podría poner a 1 del líder. Y aquí está todo por decidirse todavía entre Jerez, que tiene 55, Coineña 53 y el Cerro Reyes 51 con ese partido menos. Sí, pero bueno, yo creo que la sensación, ¿no?, sobre todo por lo que estamos viendo en la pista e incluso en los banquillos, ¿no?, la sensación que da el equipo no es la más apropiada para acceder a ese primer puesto. No lo veo con esa sintomología de los jugadores, de venir a un partido importante, un partido que se están jugando mucho. Por lo menos la sensación que a mí me da no es esa. Hombre, si vienen con 6 y sin entrenador, la verdad es que, como tú bien dices, invita poco al optimismo en cuanto a las posibilidades del Cerro Reyes. Pero bueno, los números ahora son los que son y todavía están, digamos, en la pelea. Parecía que se iba a desmoronar definitivamente el equipo y más o menos ha ido ahí aguantando también por lo que tú decías, porque tenía un buen colchón de puntos. Sí, buen colchón, y que aparte de eso, aunque se le han ido jugadores importantes, siguen teniendo un buen equipo, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, cuando tú le metes ritmo a un partido con lo que tiene, lo que vemos, ¿no?, que tiene solamente un jugador en el banquillo, evidentemente, después también de un viaje bastante largo, yo creo que eso, bueno, pues lo nota, y yo creo que el equipo al final, bueno, aunque tenga buenos jugadores, lo puede pagar, ¿no? Pues a ver si es así. El Ceutí suma la que sería la tercera victoria consecutiva, un Ceutí que sí que va a ser, o puede ser, juez del título de Liga, porque además de enfrentarse al Cerro Reyes en esta jornada, las dos salidas que le quedan al equipo unionista son precisamente ante el Jerez y la Coineña, el primero y segundo clasificados. La verdad es que partidos muy decisivos para esos dos equipos, el Jerez y la Coineña. Yo no sé si al final el Jerez y la Coineña van a tener estructura también para poder dar el salto de categoría, quizá más la Coineña que el Jerez, por lo poco que sé. Pero bueno, ahora mismo son los que tienen ahí las opciones más claras. Cuando marca el primer gol del partido, Hatim para la Unión África Ceutí, el rechace del portero tras el primer remate de Dani Aranda. Y marcó Hatting a 15-42 para el descanso, Manolo, el 1-0. Sí, Hatting ha golpeado muy bien arriba, sabía que el portero estaba abajo y bueno, le iba a costar mucho ese balón. El portero iba a intentar tapar sobre todo la parte de abajo de su portería y bueno, ha metido muy bien en el interior del pie para meterlo en el palo largo, pues hacia arriba, que el portero no ha podido hacer nada y poder adelantar en el marcador. Yo creo, bueno, que hasta ahora el dominio y el peso del partido lo está llevando el Ceutí. Ellos están dedicando simplemente a que no le hagan muchas ocasiones de gol, a que sea un partido lento, porque, bueno, ya te digo, tienen pocos jugadores. Para un partido rápido, un partido de ida y vuelta no le va a favorecer nada, y bueno, lo que están intentando es que el partido sea muy, muy, muy lento para que ellos puedan llegar en las mejores condiciones al final del partido.
Recordemos que la plantilla del Ceutí también se ha quedado bastante reducida con la decisión de la Junta Directiva de bajar al equipo de tercera división a 4 jugadores del primer equipo: el portero Abel, Bader, Fran Cortés y Rubén. Pero bueno, al menos afronta este encuentro con 9 jugadores la Unión África Ceutí, como antes decíamos. Uno de ellos, Antoine, el jugador del equipo de tercera, que ahí ha resbalado en esa acción, jugó con Nono. La pelota ahora para Hatting. Hatting con el cordobés Dani Aranda. Se la deja de nuevo a Hatting. Balón para Nono. Prueba suerte Nono. Se le escapa la pelota a Miguel, al portero. Es saque de esquina a favor de la Unión África Ceutí. Quedan 14-33. Un Ceutí que consiguió un empate a 6 en la pista del Cerro Reyes en la primera vuelta, cuando Manolo allí no había quien puntuase. De hecho, en lo que va de temporada, solo se ha dejado 4 puntos en casa el equipo pacense, el equipo de Badajoz, el Cerro Reyes, en ese empate ante el Ceutí. Después también empató en casa ante el Melistar. Lo demás lo ha ganado en su pista. Es un equipo que allí no suele fallar, y el Ceutí este año sí que fue capaz de llevarse ese punto que incluso pudo ser la victoria. Sí, y incluso ya te digo que era un partido que el Ceutí no iba con muy buenas sensaciones, ya que no había tenido muy buenos resultados fuera de casa y no se preveía, ¿no?, que tuviese un buen resultado. Sin embargo, los jugadores echaron casta en ese partido y, como tú muy bien dices, yo creo que se podían haber llevado los 3 puntos. Sin embargo, después empataron. Pero bueno, sí es verdad que es una pista muy complicada, no de ahora, en la temporada pasada también perdieron muy pocos puntos en su pista, y se veía que era un campo que en el cual de todas las temporadas se le van muy pocos puntos. Y ahora tenemos empate. Empata el partido el Cerro. El lanzamiento fue del dorsal número 9, Sergio, al segundo palo. Y ahí la empujó Samuel para conseguir el tanto de la igualada para el Cerro Reyes de Badajoz. A 13:55 ha llegado ese gol del equipo extremeño, el último en tocar, como hemos dicho, el dorsal número 5, Samuel. Sí, ellos individualmente tienen muy buenos jugadores, tanto el 23 como el 9. Son jugadores que son hábiles uno contra uno, y bueno, hay que estar muy atentos defensivamente para que no se puedan ir, ¿no?, de la defensa del Ceutí. Son jugadores que buscan también el segundo palo, como hemos visto ahora en el gol de ellos, en el cual se ha podido ir el 9 de su par y ha metido el balón al segundo palo y solamente ha tenido que empujar a su compañero, ¿no? Pues de momento estamos con el empate a 1 en el marcador. Estábamos hablando de ese empate a 6 del Ceutí en la primera vuelta en la cancha del Cerro Reyes en Badajoz, en la capital de provincia, de esa provincia extremeña con 150.000 habitantes. Y la temporada pasada también hacía referencia Manolo al potencial del Cerro Reyes, y la verdad es que fue la primera temporada en la que coincidieron en segunda B el Ceutí y el Cerro Reyes, y fue espectacular la temporada del equipo extremeño. Nadie se lo esperaba que fuese a dominar con mano de hierro, como lo hizo la competición, el Cerro, que llegó a sumar 82 puntos. Solo sufrió 2 derrotas en todo el campeonato. Al final terminó con 8 puntos más que el Itea, que fue el equipo que finalmente ascendió, porque el Cerro, recordemos, es el vigente campeón de la categoría, pero por distintos problemas burocráticos al final no pudo formalizar la documentación exigida por la Liga Nacional de Fútbol Sala para jugar en segunda división. Le ofrecieron la plaza al Itea de Córdoba, que había sido el subcampeón, y ese fue el que ascendió y el que está disfrutando de la segunda hoy en día. Y el Ceutí quedó a 20 del Cerro Reyes, le sacó 20 puntos la pasada temporada. Ojo a este nuevo ataque, Jaime, que ha salvado bien ahora en esa acción en la que parece que se ha lastimado el jugador número 5, Samuel, el goleador del Cerro Reyes, de manera absolutamente fortuita, porque Jaime simplemente fue a proteger su portería. Se pasó un poco de frenada al jugador extremeño, que no se ha hecho nada, y por tanto va a poder reanudarse el juego, va a seguir en pista ese goleador Samuel del Cerro Reyes. Va a sacar el córner Nene. Balón para Sergio, golpeó en el cuerpo de Chito, es saque de banda para el Cerro. Va a sacar Nene. Golpea Sergio, estrella la pelota ahí en los jugadores del Ceutí. El que golpeó al final fue Chito, que la mandó directamente fuera. Balón, por tanto, para el Cerro Reyes, cuando estamos a 12 minutos y 11 segundos para el final del primer periodo, con empate a 1 en el marcador. De momento no acumulan faltas ninguno de los equipos.
Balón largo ahí del portero. Ahora retrasado el esférico Sergio para Nene. Nene que descarga el juego allí en Samuel. Recuperó el cuero, el cuadro blanquinegro, el Ceutí. Chito, ahí está con Sufi. Sufi para Nono Guerrero. Nono que se la deja a Sufi. Hatting. Chito. El avance ahí de Chito. Buscó la portería. La pelota la tocó Nene. La contra del Cerro. Robert. Balón para Sergio. Sergio para Robert, el que empezó el partido en el banquillo. Ya está en pista. El único cambio que tiene el Cerro Reyes. Robert de nuevo para Sergio. Encara a Nono. Se quiere ir, se la roba Nono. Cae al suelo el jugador del Ceutí. Sigue Sergio. Quería meter el balón en el área y esperaba el pase Robert. Tocó Nono y es córner. Decíamos, Manolo, que llega este partido después del parón. Primer parón de los que se van a producir en las próximas semanas, porque ahora también tenemos después de este partido el parón de Semana Santa. El parón fue por la Copa de España, no hubo competición desde primera a tercera división. Y bueno, una Copa de España con sabor ceutí de alguna manera. Primero porque ahí estaba con el Cartagena tu hijo Manuel Hue Casas, que bueno, que sigue disfrutando de las mieles, ¿no? De la primera división, de la máxima categoría, en este caso de la Copa de España. Y luego también porque el Jaén Paraíso Interior, ojo a esta acción, Hatting que manda la pelota fuera. Estaba diciendo que el Jaén Paraíso Interior se proclamó campeón contra pronóstico ante el siempre todopoderoso Movistar Inter, con un ex de la Unión África Ceutí en sus filas, el técnico Dani Rodríguez, que recordamos que estuvo como jugador del equipo de Ceuta en su día, y tampoco hace tanto de eso, ¿no? No, estuve hablando con él, tuve la oportunidad, bueno, porque yo coincidí con él tanto en el tema de Sario, porque bueno, me enfrenté varias veces con él, y después también coincidí con él aquí en Ceuta, ¿no? Y tuvimos la oportunidad, bueno, de estar un poquito después del partido contra el Cartagena, y bueno, las sensaciones que ellos tenían, ¿no? Que venían con mucha ilusión, que venían con un equipo en el cual ellos están demostrando este año el potencial. Gol. Tienen gol, gol, gol del Cerro en esa contra que ha culminado Robert. Robert ha marcado el 1-2. A 10-21 ha llegado el gol de Robert a la contra. Sí, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Con las pérdidas de balón. Ellos están muy cómodos defendiendo ahí atrás. Como te he dicho, no tienen prisa por jugar. Tienen que tener un partido lento por la escasez de efectivos que tienen en el día de hoy. Y van a intentar eso, ¿no? Jugar sus almas. Tienen jugadores, como hemos comentado, muy hábiles. Lo hemos visto ahora y bueno, ha culminado muy bien una contra, y en eso hay que tener mucho cuidado porque son jugadores que tienen muchísima efectividad. Y empata, empata ahí Sufi para la Unión África Ceutí. Ha sorprendido el jugador Caballa con ese remate sutil ahí al portero del conjunto extremeño. A 10-0-2, empate a 2, marca Sufi. Sí, yo no sé, Javier, ¿no? Si Sufi lo que ha querido era golpear a puerta o pasar al segundo palo, ¿no? El portero se estaba quejando de que no tenía visibilidad porque había muchísimos jugadores delante de él, y yo creo que eso ha hecho de que no viese el balón de salir y se le ha metido por debajo de las piernas. Pero ya te digo, yo no sé si Sufian, su intención era realmente el golpear a puerta o pasar al segundo palo para que su compañero rematase ese balón, ¿no? El caso es que el gol subió al marcador, como puede subir ahora el tercero del Cerro Reyes. Enloquece el partido, marca el 2-3 del Cerro, de nuevo a la contra. Ha pillado al equipo Caballa el Cerro en esa acción en la que Nene mandó la pelota al segundo palo y ahí solo tuvo que empujarla. Creo que ha sido Robert, efectivamente. Robert a 9.36, Manolo, consigue el 2-3. Sí, yo creo que las defensas están muy, muy poco intensas, con muy poca intensidad defensiva. Están ganando los ataques, están muy relajados defensivamente los dos equipos. Falta penalti, no sé si estaba fuera. No sé si estaba. Él ha pitado fuera, pero yo no sé si estaba dentro del área. Yo no me he percatado. Ha caído dentro, no sé dónde, sí. Dónde se produce la infracción, la verdad. Hay una buena oportunidad porque tenemos buenos lanzadores en el Ceutí, tanto Dani como Sufian, que Sufian va a ser, sin embargo, el que va a sacar esa falta, ¿no? Es lo que te estaba diciendo, que ahora mismo los ataques se están imponiendo porque las defensas están muy relajadas, no hay intensidad, no hay una presión defensiva, y eso provoca que pues los jugadores se puedan ir ofensivamente con mucha facilidad y claridad hacia la puerta rival, tanto en una como en otra portería. A sacar la falta del Ceutí, que al le ha contado el segundo, contra, sí. Efectivamente. Por lo segundo, ha tardado, dice, mucho Sufian en sacar. Pues pierde la falta el Ceutí por
tardar más de la cuenta en ejecutarla. Sufian, según el colegiado, sigue protestando Sufi. Pero la falta es para el Cerro. Nene, el que ha jugado ya con su portero, con Miguel. Y bueno, Manolo, termina de contarnos esa conversación con Dani Rodríguez, el que fuese jugador, como decía en su día, de... He dicho antes el Ceutillo, creo recordar que fue del Racing de Ceuta. Del Racing de Ceuta. Bueno, él estuvo estuvo en los dos equipos, creo. Llegó a estar antes en el Ceutí. Sí, en el Ceutí, y después fue en el Ceutí o en el Ceuta Furosala. Pero el Racing también estuvo en el Racing de Ceuta. Estuvo en el Racing seguro. Seguro, porque en ese año yo estuve de segundo entrenador con Marcelo, que creo que era el entrenador en aquel tiempo, el de Almuñécar, y yo estaba de segundo entrenador en esa ocasión. Pero sí, yo creo que estuvo él en dos etapas, en dos equipos en Ceuta jugando. Y bueno, y ellos tenían mucha ilusión, ¿no? Pues en el campeonato, quizás en el primer partido contra Cartagena, no se vio al Jaén, que normalmente estaban viendo en Liga. Él no estaba contento por ese partido, pero sin embargo después sí, vimos a un Jaén contra Zaragoza que nunca da un partido por perdido, que tiene muy buenos jugadores de uno contra uno, defensivamente un equipo muy trabajoso, y después que nunca dan, como te he dicho, un partido por perdido, ¿no? Lo pelean todo hasta el final, tienen un pabellón y un público que están, lo apoyan en todo momento, y yo creo que eso fue lo que lo llevó a Molanda para poder ganar a Interview después de ir por debajo dos goles ante un equipo que la tiene, lo sabe todo, un equipo que es de los mejores de Europa. Y que, bueno, sin embargo, pudo doblegar al conjunto de madrileño y al final llevarse su segunda Copa de España, ¿no? Y que, bueno, que estaba muy contento, evidentemente, por haber conseguido este nuevo trofeo. Ya fue todo un logro haberla conseguido por primera vez hace unos años, pero ahora conseguirla por segunda vez, por segunda ocasión, y ganándole la final al Movistar Inter, la verdad es que todo un logro para el equipo jienense de fútbol sala, y más como está ahora el fútbol en Jaén, con el equipo en tercera división, la verdad es que tomando mucho protagonismo el de fútbol sala en la capital del Santo Reino. Sí, sí, la verdad que es una envidia sana, ¿no? Porque es un equipo que, bueno, que durante muchos años nos hemos enfrentado, efectivamente, nos hemos podido enfrentar allí en su campo y aquí en Ceuta durante muchas temporadas, y evidentemente después de ver, ¿no?, que hayan conseguido dos Copas de España al nivel donde están, que están quizás del tercer, el cuarto equipo de España, de los mejores que ahora hay actualmente. Bueno, evidentemente te da una envidia sana, ¿no? Bueno, y tu hijo Manolo, aunque cayó, contento, supongo, ¿no?, por su participación en esta Copa. Sí, lógico, ¿no? El primer año que está en primera aquí en España jugando, y que ya este primer año ya pueda disfrutar, ¿no?, de ese ambiente en el Wizzing Center, con una Copa de España, con los mejores jugadores del mundo, evidentemente es un logro para él. Que bueno, que sí, es verdad que no tiene que tener los pies en el suelo, tiene que seguir trabajando mucho, porque hasta ahora simplemente es difícil llegar ahí, pero más difícil es mantenerse, ¿no? Es lo que le digo yo a él, que bueno, que tiene que trabajar, tiene que seguir trabajando, que si no juega como algunos minutos, dos minutos que él espera, que no pasa nada, que es el primer año, que sí que tiene que trabajando mucho, y que al final con su trabajo y su esfuerzo al final puede lograr su objetivo. Pues aquí seguimos en el pabellón Guillermo Molina con el 2-3 en el marcador. Han visto hace un rato como Hatim veía la cartulina amarilla, la primera que han mostrado los colegiados. La verdad es que yo creo que fue una amonestación clara, aunque luego se quejaba de un manotazo, de un golpe en la boca del jugador del Ceutí, pero la falta sobre el contrario cuando se marchaba ya hacia la portería del Ceutí fue clara, y por tanto creo que merecida esa cartulina para Hatim. Ahora es Sufi el que ha bajado ahí el balón con la cabeza, jugando con Dani Aranda, la pelota precisamente para Hatim, otra vez atrás para Sufi. Dani, Sufi, de nuevo Dani Aranda. Dani con Sufi, no lo hemos comentado, pero en el Ceutí sigue siendo baja Monchito, que se lesionó en el último partido aquí en casa ante el Ejido, y todavía sigue convaleciente. Y también había durante la semana dudas sobre si iba a poder participar con unas molestias Ismael, y sí que lo está haciendo el capitán de la Unión África Ceutí. Ahí va Hatim ahora, estrella el lanzamiento en el cuerpo de Samuel Scorner a favor de la Unión África Ceutí, que sacará Ismael. Va a sacar de esquina el conjunto blanco y negro. Quedan 6 minutos y 41 segundos. La eleva Ismael, la pelota para Dani Aranda, la baja para Sufi dentro del área. Este que se la deja a Dani. Está reclamando ahí el córner. Dani Aranda, por protestar, se va a llevar la tarjeta. Cartulina amarilla para Dani Aranda por ese grito que se escuchó perfectamente en la grada al colegiado por no señalar córner. Ahora se va Hatim, entra en su lugar Chito, también se sienta Ismael. No, al final Sufi. Y entra Nono. Ha pedido el cambio Sufi cuando ya iba Ismael
hacia el banquillo, también pidiendo ese respiro el número 11 del Ceuti. La pelota de Chito para Ismael, buen balón para Dani Aranda, se va del portero, nuevo recorte, al final tocó el jugador del Cerro, es córner. Saque de esquina para la Unión África Ceuti. A sacar Dani Aranda. Dani atrás para Chito, golpea fuera. Se marchó el remate del jugador blanquinegro. Y ahora hay tiempo que ha solicitado el banquillo del Cerro Reyes cuando quedan 6 minutos y 10 segundos. Y el partido sigue estando muy equilibrado con ese 2-3 en el marcador. El Ceuti que se adelantó después por dos veces lo ha hecho el equipo extremeño, el equipo de Badajoz. Ellos están muy cómodos ahí atrás. Saben que, como hemos dicho, que deben de ser un partido lento. Defender e intentar cogerle las espaldas lo máximo posible al conjunto Cabaña, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Con ese marcador favorable en el cual el Ceuti tiene que buscar con la portería rival, y si no es preciso a la hora de la circulación del balón, cualquier robo que pueda producirse en tres cuartos de pista del equipo de extremeño, lo que puede pasar que, bueno, lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, que se puedan plantar solo un 2-1 o uno contra uno contra Jaime, y bueno, culminan muy bien, como hemos visto en las anteriores ocasiones, que tienen una culminación bastante buena y se puedan poner más por delante del marcador, y eso de crearle más ansiedad al equipo Caballa. Pues sale ahora como un tiro ahí de la defensa Nene, el capitán, le roban la pelota, señalan la falta a los árbitros, protestan airadamente los integrantes de la Unión África Ceuti. La polémica acción en la que Nene se marchó con el balón, terminó perdiéndolo. Parecía que habían dejado, ¿no? Es que era una contra que podía ser muy, muy peligrosa para el equipo extremeño, ¿no? Parecía que habían dejado la ley de la ventaja, y cuando lo ha perdido es cuando ha pitado esa falta, que bueno, que no sé si realmente se ha producido o no. El caso es que, como decía Manolo, tienen peligro estos extremeños del Cerro Reyes a pesar de las bajas que se han producido en la plantilla. Vienen con 6 jugadores, pero con 6 jugadores que saben perfectamente de qué va esto, con mucha experiencia. Eso sí, se han quedado con una plantilla demasiado corta, sin recambios en el banquillo, y eso se les puede hacer muy largo, evidentemente, en lo que queda de competición, que quedan 6 jornadas con esta que les estamos comentando, que es la 25ª. Y todavía el Cerro con la esperanza de poder pelear hasta el final por el primer puesto, si bien de los 3 que están ahí arriba, Jerez, Coineña y Cerro Reyes, evidentemente parecen los que tienen menos opciones, los pacenses, por aquello de esas bajas que se han producido y esos problemas que están teniendo dentro del club. A sacar de banda lo hace ya Samuel, la pelota para ese dorsal número 2, Borja. Balón para Robert y ahora para la Unión África Ceuti, porque el último en tocar fue el jugador del Cerro. Ah, pues no. El saque de banda es para el equipo blanquiazul. Sacó ya de banda el Cerro Robert. Pelota ahora para Samuel. La recupera Ismael. Balón para Chito. Aguanta ahí Chito. No. Dani Aranda. Ismael salió a por el Samuel, que la manda fuera. Vuelve a pista Sufi, ahora sí que se sienta Ismael. Saca de banda Dani Aranda, la pelota para Chito. Chito con Nono. Nono se la deja a Sufi. Dani, Sufi, balón para Chito, muy largo. La pelota es para el Cerro Reyes. Ahora es Nene, el capitán, el que está descansando en el banquillo. Saca el portero Miguel. Protegía ahí Sergio, balón atrás para Robert, presiona Nono. De cabeza Robert, sale Jaime, pero para dejarla pasar, y el saque es de banda para el Ceuti. Dani Aranda con Nono. Inicia la jugada el Ceuti, Nono para Sufi. Sufi con Dani Aranda. Dani para Chito. Chito con Sufi ahí de espaldas. La protege. La pelota para Nono.
Nono que buscaba a Dani Cortó. El jugador del Cerro, es balón para el equipo unionista. Va a sacar Dani Aranda de banda. Dani para Sufi. Sufi la pisa. Dani a puerta fuera. Se le fue desviado el lanzamiento al jugador cordobés de la Unión África Ceutí. Volverá a jugar el Cerro Reyes de Badajoz. Miguel con Robert. Presiona Nono. Borja en largo. La pelota de Samuel. Se la quitó al final Sufi. Dani Aranda. Dani la va a perder. Ese Samuel de nuevo. Cae Samuel. Reclamaban la falta. Buena parada ahí de Jaime. Tras el tiro de Robert. La pelota para Nono. Ahí va Chito. Sale Miguel. Está señalando, protestando una posible falta a Chito al colegiado. La pelota ha salido fuera. El saque de meta para el Cerro. Va a sacar Miguel, el largo. Corta de cabeza Sufi. Balón para Nono. Presiona Sergio. Recibe la falta y Nono. Es la cuarta falta que va a acumular el Cerro Reyes. Ahora el colegiado le está haciendo alguna indicación al delegado de la Unión África Ceutí. No, no era falta acumulable. Jugando Dani Aranda, sigue con tres el Cerro, con dos acumuladas está el Ceutí en esta primera mitad. Cuando restan 3 minutos y medio para que termine la primera parte, Chito con Dani. Dani buscando a Sufi, corta la defensa del Cerro. La verdad es que le está costando bastante, Manolo, al Ceutí crear peligro en esta fase de partido, ¿eh? Sí, porque son jugadores que, bueno, llevan muchos años en esta categoría, saben cómo tiene que defender, sabe que estando ahí atrás, bien arropados, haciendo las coberturas, le van a dificultar mucho la circulación de balón al equipo Caballa. No van a poder hacerle ocasiones de gol. De hecho, no hemos visto demasiadas ocasiones de gol por parte del conjunto Ceutí. Y ellos, bueno, pues saben que pueden encontrar. Mira, ahora sí hemos tenido una buena ocasión. Pues al final no llegó la pelota en condiciones para que Nono consiguiese el que hubiese sido el tercer tanto del partido para la Unión África Ceutí, empatar el partido en definitiva. Sigue por delante en el marcador el Cerro, que va a sacar de banda. Lo hace ya Sergio. La pelota para Miguel, para el portero. Ese es Borja. Borja para Nene, presiona Chito, Nene, toca Chito, sigue el capitán del Cerro con el cuero, intentando sacarlo de ahí dentro del área, lo va a conseguir, este es evidentemente uno de los mejores jugadores del Cerro Reyes. Al final se llevó el balón y recibió la falta. Individualmente Nene tiene mucha calidad, muchísima calidad, y ahí lo ha demostrado, ¿no?, en esta ocasión en la cual muy cerca de la portería no se ha puesto nervioso y ha podido salir, ¿no?, con el balón. Y lo único, bueno, le han tenido que hacer falta para que no, porque había muchísimo espacio en esta ocasión por detrás de la espalda del conjunto Caballa. Este Nene y Aarón, el que era jugador del Betis, evidentemente eran los dos jugadores con más calidad dentro de esta plantilla del Cerro Reyes. Luego Juanillo, ese goleador también del equipo, que lo ha fichado el Cádiz Virgili y que también marcó aquí algún tanto con el Cádiz en el partido recientemente ante el Deportivo Unión África Ceutí. Un jugador que en su día también pretendió la Unión África Ceutí, Juanillo. Sí, un jugador muy alto y que, sin embargo, con el balón en los pies tenía muchísima habilidad y cara a gol tenía muchísima efectividad. Todos los años que ha estado en esta categoría siempre ha metido goles, siempre está ahí en lo más alto en la clasificación de goleadores. Y bueno, y qué decir de Aarón, ¿no?, que, bueno, siempre sorprendía, ¿no? Quizás en los últimos años que ya vino aquí, ya venía con otro rol, no venía con ese rol anteriormente de tanto uno contra uno que tenía tanta festividad. Sin embargo, bueno, tenía mucho control de balón, daba muy buenos pases, siempre tenía muy buena colocación y quizás ya después, con los años que ha pasado, evidentemente le ha podido retrasar un poquito más su juego. Jugador fantástico, recordemos, con una discapacidad, bueno, con un brazo menos, o sea que un mérito tremendo el de ese jugador de jugar en esta categoría, en segunda división. Llegó a jugar en primera. Sí, llegó a jugar en primera, en el Jumilla, no sé si no, en el Jumilla sí, o en algún equipo de estos llegó a jugar en primera. No solo jugar a fútbol sala, sino a ese nivel, hacerlo a ese nivel como ha llegado a hacerlo Aarón. Hasta hace pocas fechas jugador de este Cerro Reyes.
que va a recibir esta falta peligrosa en contra. 1'53, la falta la va a cobrar Sufi. Dos jugadores en la barrera del equipo extremeño. Ahí está el capitán Nene, que le sonríe al árbitro. Ahí va Sufi, va a golpear con la zurda. Sufi a puerta fuera. Se le fue muy desviado el lanzamiento, el disparo al jugador de la Unión África Ceutí. Sacó ya rápido Miguel, el portero del Cerro. La pelota para Samuel. La quería recuperar el Ceutí. Buena ahí la ruleta de Samuel. Y clarísima la falta de Sufi, que va a ser la tercera acumulada por la Unión África Ceutí. Sacó la falta el equipo extremeño. Queda un minuto y medio. Balón precisamente de nuevo para Samuel, emparejado con Sufi, que se la quiere robar. Ahí va Sufi con toda, ahora con Nene. El túnel de Nene. Cayó, no señalan nada los árbitros. Saca bajo palos un jugador del Cerro. Al final ha golpeado Chito. Ha tocado algún jugador del Cerro esa pelota. Sería córner, pero se ha hecho daño ahí. En la espalda. En la espalda, Dani Aranda. Se ha hecho daño el jugador de la Unión África Ceutí. Ahora se encara ahí Sufi con el portero, con Miguel. La verdad es que está un poco acelerado ahí Sufi. Le pide calma a Nene, el capitán del Cerro. Y a ver si lo de Dani Aranda se queda en nada, mientras los árbitros también intentan poner paz. Queda un minuto y 19 segundos. A ver si se puede reanudar el partido. Sobre todo, lo más importante será que Dani Aranda esté en condiciones de seguir sin mayores problemas. Ahora vemos ahí cómo se encara también el auxiliar de la Unión África Ceutí con el portero del Cerro. A ver si se tranquilizan los ánimos, que evidentemente es lo mejor para todos. Sí, no creo que le beneficie nada ahora mismo una trifulca, ¿no?, al conjunto caballa, ya que van por debajo del marcador, y eso le puede beneficiar más, ¿no? Le puede sacar de sus casillas al equipo caballa y, bueno, le puede hacer todavía más daño el conjunto extremeño. Bueno, lo más importante es que Dani Aranda parece que va a poder seguir sobre la pista, porque siempre esos golpes producen bastante miedo, la verdad. Y de la manera más tonta, pues tener una lesión muy importante. El balón al final lo va a poner en juego el Ceutí desde el saque de esquina, como estábamos diciendo. Va a ser Hatting. Quedan solamente un minuto y 19 segundos para que termine esta primera mitad aquí en el pabellón Guillermo Molina, con el 2-3 en el marcador. Las cuatro faltas que acumula el Ceutí, 3 el Cerro. Fíjate lo que le puede producir, ¿no?, al Cerro Reyes, el que pueda perder uno de sus jugadores, y sobre todo si es encima el portero, ¿no? Ahí va Dani, gol de Dani Aranda. Se le escapó la pelota, se le escapó al portero del Cerro. La verdad es que ha sorprendido al portero extremeño con ese remate, Dani, pero yo creo que hay que achacarlo más al error, ¿no?, del portero. Sí, Manolo, sin duda alguna, ¿no? Quizás el portero no estaría ahora lo más atento al juego que a lo que había producido anteriormente la trifulca con Uchufia. Yo creo que estaba más pendiente de eso en ese momento que estar pendiente al tiro, ¿no?, del jugador caballa, que al final se le ha ido en ese balón y ha podido empatar el conjunto de Ceutí ahora mismo. Ahora tiene que tener cuidado con lo que hemos dicho anteriormente. Ellos, con el balón en los pies, la contra, son muy rápidos y tienen muchísima efectividad a la hora de encontrar puerta a caballa. Al ataque ahora el Cerro. Ha cortado ahí Dani Aranda precisamente ese remate del jugador del equipo extremeño. Y da la sensación de que sí, de que sacaron del partido al portero los incidentes previos a esa acción del gol de Dani Aranda. Se le escurrió la pelota a Miguel y llegó el tercero, el empate a 3. Estamos a falta de 40 segundos para que termine la primera parte. Protege la pelota ahí Sufi ante el dorsal número 9, Sergio. La pelota ahora de Hatting para Dani Aranda. Corta Nene. Ahora llega Chito para mandarla fuera. Saca de banda Nene. Sergio, Samuel,
Borja la pierde, Sufi, puede marcar Sufi, salvó ahora Miguel. Salvó Miguel, ahora entra y muy fuerte Borja Chito. A falta de 7 segundos ha tenido el cuarto Sufi, pero ha salvado el portero del Cerro. Dani Aranda, Chito, no hay tiempo para más. Termina la primera mitad en el pabellón Guillermo Molina. Penalti. Están pidiendo penalti. Falta, ha pitado falta. Pues la falta la ha pitado justo cuando sonaba la bocina. Sí, porque es que no termina hasta que el árbitro, aunque suene la bocina, hasta que el árbitro no pite, no termina el partido. Entonces el jugador del Cerro Reyes lo que ha hecho es darle, impactar. Hay una tarjeta ahí. Sí, no sé. Claro, por darle con la mano. Yo creo que ha sido el número 2, ¿no? Para el 2, ¿no? Para Borja. Ahora tiene que haber un lanzamiento directo. No puede existir ningún pase porque ya ha terminado el tiempo, ¿no? Tiene que haber un disparo directamente a puerta. Le estaba dando explicaciones ahí el árbitro al jugador del Cerro Reyes. Tarjeta amarilla, no queda tiempo. Los dos han terminado con 4 faltas, con empate a 3 en el marcador y con esta última falta en la que la Unión África Ceutí va a intentar marcar el cuarto tanto ya con el tiempo consumido en el Guillermo Molina. Ahí va Dani Aranda, que va a ser el encargado de lanzar con los 4 jugadores de campo de barrera en el bando extremeño. También se adelanta Miguel, el portero. No puede existir pase, no puede. Porque... Por eso el portero se ha ido a la barrera. Claro. Está haciendo el gesto con la mano Miguel de que se ponga ahí Sufi, que da igual. Bachito, no. Dani Aranda estrelló el balón en Miguel. Y con esta jugada hemos terminado la primera mitad con el empate a 3 en el marcador. Con esa acción de última hora que propició esa falta que hemos visto a favor de la Unión África Ceutí y que no ha tenido finalmente consecuencias. Bueno, Manolo, un empate a 3 que lo deja todo por decidir en la segunda mitad. La verdad es que interesante, como decíamos al principio, está resultando el partido. Interesante, emocionante, bastante intenso y todavía nos quedan 20 minutos por delante. Sí, sin duda alguna, ¿no? Quizá para el espectador es lo más interesante, ¿no?, de este partido, ya que, bueno, estamos viendo muchísimos goles. Sí es verdad que al principio el Ceutí llevó un poquito el peso del partido hasta que consiguió el primer gol y después ya a raíz de ahí fue el Cerro Reyes el que llevó el partido a donde quiere llevarlo, ¿no? A un partido lento, un partido no con mucha intensidad para que ellos puedan estar descansados y llegar al final del partido con la máxima garantía y bueno, y esperar ellos, ¿no?, que puedan tener errores en la hora de la circulación de balón para poder implantarse delante de la portería del Ceutí siempre con superioridad. Y vemos, ¿no?, que a la hora de tirar a puerta tiene muchísima efectividad, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener pérdida de balón, está muy concentrado y quizás estos últimos acontecimientos que hemos tenido al final del partido, evidentemente, al Cerro Reyes pues la saca un poquito del partido. Pues lo que vaya a suceder aquí vamos a estar para contarlo. Volvemos en la segunda parte desde el Guillermo Molina al término de los primeros 20 minutos. Unión África Ceutí 3, Cerro Reyes de Badajoz 3.